Buen día. Buenas noches, buenas tardes, amigas y amigos de Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Aquí estamos de nuevo iniciando una nueva semana en el Morning Shot por cuestiones de la pandemia, que se transmite de tarde, de 3 a 4. Y como nuestro programa hermano de Pangea Plus, Wake Up, con nuestra querida Emiliana Borges, que se transmite los martes y los jueves, también de 3 a 4. Bienvenidos a otra nueva semana. Ya esta es la última semana del mes de agosto y ahora iniciamos el mes de septiembre, por supuesto. Así que todo el mundo, tranquilino, lino, sigan las reglas de la seguridad pública, es decir, de la higiene. Manténganse todos como se han mantenido hasta ahora, porque tenemos mucho por qué luchar, mucho por qué estar con ustedes y mucho por mantenernos sanos. Como dicen en el argot popular, el invierno viene, pero viene y nosotros estamos bien protegidos. Recientemente en un círculo de conversación se hablaba acerca de las ventajas, y se puede hablar de ventajas que tenemos ahora en torno a esta pandemia del coronavirus, y muchos de los que participaban en la conversación concluyeron que sí, evidentemente ahora hay más ventajas para luchar contra el virus que en marzo, por ejemplo, donde moría la gente a granel porque no se sabía exactamente contra qué se estaba uno enfrentando. Ya hay vacunas por allí en progreso, la vacuna rusa que anda por allí, también hay una vacuna de la Universidad de Oxford, hay una vacuna australiana, en España también se está probando, hasta en Cuba están probando una vacuna, así que ya por lo menos se ve una pequeña luz al final del túnel, después de tanto tiempo de zozobra. Sin embargo, siguen habiendo fallecimientos y eso es lo más lamentable. Hay gente que todavía está muy vulnerable a este virus, hay personas que se descuidan y lamentablemente se enferman, muchos afortunadamente se recuperan, pero otros no. Así que esperemos que no sea el caso, que sigamos las normas, que sigamos adelante con todo lo que estamos viviendo, con esta nueva adaptación a las sanitarias medidas que se han implementado este marzo, para que podamos nosotros juntos de verdad tratar de sobrepasar este virus y que mañana, el día de mañana, digamos, estuvo así en esa gran pandemia, como muchos dijeron, la gripe española, pero por fortuna sobrevivimos, por fortuna pudimos salir adelante y por fortuna estamos aquí con ustedes. Gracias, amigas y amigos. El Morning Shot por Pangea FM llega a ustedes por cortesía de la Humboldt International University, con carrera 100% online, máster, pregrados, posgrados, doctorados. Ustedes díganlo, ingresen en su página hiuniversity.com. Allí van a ver todas las opciones que tienen para ser parte de este mundo de la educación superior y sobre todo con una organización tan prestigiosa, tan amigable, tan avanzada como la Humboldt International University, que además nos da la oportunidad 100% de graduarnos, de tener esa carrera a nivel superior y de ser mejores seres humanos como todas las personas, la mayoría que se gradúa de una universidad. Ya saben, ingresen en la página hiuniversity.com. Con la Humboldt International University navegamos juntos hacia el mejor futuro y recuerden que están a punto de iniciarse los cursos de otoño ahora al final de este año y todos virtuales, por supuesto, y van a poder disfrutar de las ventajas de la universidad también con planes de financiamiento y con un sólido prestigio académico. Así que ya lo saben, amigas y amigos, Humboldt International University, hiuniversity.com. Ya está resuelto el problema de la educación superior. Naveguemos juntos hacia un mejor futuro. A los amigos y amigas que les interesa también el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación, seguimos recordándoles que los cursos de Pangea FM, los cursos de locución dictados por el profesor Edgar Paredes, se siguen produciendo actualmente en su modalidad online. Así que ingresen a la página de Pangea FM y en la pestaña de Pangea Academy, allí van a poder ver todo lo que necesitan, el teléfono, los contactos, para que puedan hablar con el profesor en persona, quiero decir, para que puedan hablar con el profesor y además ingresar al mundo de los medios de comunicación con un sólido título, que es un título de locución. No solamente es un título que te va a enseñar a expresarte en un micrófono y a saber de ciertas cosas elementales de los comunicadores, sino que también te forma como una mejor persona, te agranda el espíritu,
al saberte que tienes una responsabilidad social tremenda una vez que abres un micrófono y empiezas a dar cualquier mensaje. Los mensajes tienen un poder extraordinario y más usados para el bien, tanto para el mal como para el bien. El poder es extraordinario, así que todo el mundo pilas, y si desean integrarse a ese mundo de los medios audiovisuales de la mejor manera, de una manera profesional, ingresen a la página Pangea FM y allí dentro de Pangea FM, Pangea Academy. Todos los números, todos los contactos para que entren allí directo con el profesor y además hagan el curso según su tiempo, según su disposición. Hay mucha flexibilidad de horarios hoy en día, como sabemos, con esto de la teleeducación y teleactividades. Así que ya lo saben. Pangea FM es la página, pangeafm.com. Dentro Pangea Academy y allí todos los datos para que ingresen como grandes profesionales al mundo de la comunicación. Finalmente, pero no menos importante, nuestros amigos de Creativity305.com. ¿Por qué? Porque tienen una gran publicidad, porque tienen precios razonables y porque además tienen ideas geniales. Saludamos de paso a nuestro gran amigo Eduardo Sevilla, que está frente a esa publicidad. También hace un programa con nuestro querido Eduardo Serrano los sábados en la mañana. Hablemos de publicidad. Y además nos apoyan desde un principio, desde que comenzó la aventura de Pangea FM, gracias al profesor Paredes, Randy Walls, la familia Paredes completita, ahora con todos los que nos sumamos con el correr del tiempo, y que de paso, ya que hablamos de esto, está llegando Pangea a su 7º aniversario. 7 años en Lucky 7 para seguir comunicando, entreteniendo y brindando retazos de cultura y haciendo mejor radio en español cada día. Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Gracias por estar con nosotros. Tom Monasterios está al cargo de toda esta comunicación debido a la pericia técnica que tiene, tecnológica, y que nos permite llegar a ustedes todos los lunes, todos los miércoles y los martes y los jueves, además de los otros programas que se producen, porque mañana Belén Marrero, está también de noche Oscar Sánchez, tenemos por allí a la Escafandra también los miércoles, a nuestra querida Dani Novidi, y Vámonos de Rumba. Hay infinidad de programas los jueves, Boris Sheila y nuestra querida Chiqui en su programa de los jueves, y además para ustedes contar al sábado, domingo, los domingos Beatlemanía. Beatlemanía, para los que todavía adoramos a ese grupo, a ese cuarteto de los Fabulosos Four de Liverpool, los Beatles. Así que Pangea FM para todos los gustos y todas las edades. Aquí estamos con ustedes. Un pequeño break para arreglar un cable por aquí que se está soltando y ya regreso. 5, 4, 3, 2, 1. Con todo y la tecnología moderna, y sobre todo en las transmisiones en vivo pasan esas cosas. Espero que ahora sí, creo que estoy recibiendo mejor el audio. Exacto. Aquí está diciendo mi computadora que todo está bien. Pero entonces seguimos con nuestro programa adelante. Hoy lunes 31 de agosto, el último del mes, el último de este mes, luna llena incluida por allí, pero además arrancando el mes de septiembre, ya hay gente por allí en la onda de Halloween, en la onda de prepararse de una mejor manera, olvidarse un poco de las penas del coronavirus y seguir adelante, sobre todo las personas que han estado cuidándose y que se cuidan, no solamente ellas mismas, sino cuidan a los demás, estableciendo todos los protocolos de sanidad que siempre nos insisten en la radio, que recalquemos porque es así, es lo que está pasando. Hoy, además de muchas cosas aquí ya más local, en el condado Miami-Dade, comenzaron los cursos virtuales en las escuelas públicas, después de que una disposición legal impidió que se reabrieran las escuelas como quería el gobernador DeSantis y que atentaba contra la salud pública, como fue la razón que le dieron las cortes a esta medida y la bloquearon. Así que hoy empezaron las clases, nos comentan por allí, con un poco de caos, pero es natural porque después de tanto tiempo, tanto receso, otra vez ahora apresurados, quizás un poco más acostumbrados a que las cosas de ahora en adelante van a ser monitores,
pese a que ya están el curso pasado, los chicos y las chicas metidos en la educación online, pues ahora comenzaron las escuelas públicas, pero con un pequeño caos. Siempre en las escuelas cuando comienzan son un pequeño caos, tanto las presenciales, ahora máximo las que están online, porque hay cosas que todavía están desatadas, es decir, no se han anudado bien y se anudan bajo sobre la marcha. Alumnos y profesores han tenido grandes problemas en el primer día de clase, sobre todo para conectarse a la plataforma de estudios de las escuelas públicas, y eso lo han estado reportando en Twitter desde bien temprano en la mañana. Ya se formó un caos por esa parte. Vamos a extraer una información que dice así del diario Las Américas. Bienvenidos al comienzo de un nuevo curso escolar. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade están listas para recibir a nuestros estudiantes y comenzar una nueva trayectoria de enseñanza y aprendizaje. Estas son las palabras de Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, que anunció así el inicio del curso virtual esta misma mañana, en plena pandemia de coronavirus y sin imaginarse que este primer día iba a ser tan problemático, quizás porque se hicieron muchas pruebas y de fe dan los reportajes de prensa que se hicieron y la gente que siguió desde un principio toda esta iniciativa. Se han hecho pruebas hasta el cansancio para que las cosas funcionen, y sin embargo el primer día de clase muchas cosas se atascaron, sobre todo el acceso a la plataforma de las escuelas. Así que las cosas siguen su camino y están tratando de corregirse lo que hoy pasó. La realidad indica que el inicio del curso no fue como se esperaba, como decimos. Durante toda la mañana de hoy, alumnos y profesores tuvieron grandes problemas. La página dateschool.net se saturó desde temprano y estudiantes y docentes no han podido ni siquiera acercarse a la página. Han estado tratando de darle clic y clic y clic inútilmente desde horas. Algunos han decidido utilizar K-12 o K-12 Online School, pero esto también estaba saturado porque no solamente fue la idea de muchos, de unos pocos, sino de muchos, al ver que no podían acceder a la plataforma. Entonces alguien descubrió que se puede acceder a través del sitio web clever.com, y al comenzar a recibir numerosas visitas, también comenzó a dar muestras de fatiga. Eso lo explicó Lucía, una muchacha que estudia en el High School de Miami-Dade y que fue la que nos explicó cómo era eso. La compañía K12 o K-12 tiene la difícil tarea de conectar a más de 345 mil alumnos con sus respectivos profesores día tras día, y por ello ha cobrado, según cifras no confirmadas, al menos 15 millones de dólares. Lamentablemente, hoy el sistema colapsó. La semana pasada, Vanessa Valle, una maestra del año del condado de Miami-Dade, advirtió que solo se habían practicado en las plataformas demo. No habían podido acceder a la plataforma real hasta el 26 de agosto. Eso fue hace días apenas. El diario Las Américas trató de contactar a algunos de los profesores, pero ellos confesaron que están atendiendo las llamadas de los padres para apoyarles y no tienen tiempo para conversar con los medios, y menos porque les van a acribillar a preguntas y sobre todo a remarcar qué pasó. Por su parte, el Distrito Escolar de Miami-Dade, en su página web, reconoció que están teniendo muchos problemas de conexión y que se encuentran trabajando para solucionarlos. El centro de datos del distrito está experimentando problemas de conectividad externa con internet desde http://dateschool.net, y se ha identificado el problema y el personal está trabajando diligentemente para resolverlo. Te agradecemos tu paciencia. Eso dice un mensaje publicado esta mañana bien temprano en la cuenta oficial de Twitter del Miami-Dade Schools. O sea, la gente todavía está confusa, está sin saber dónde ir. Supuestamente los estudiantes dicen, no me van a contar como inasistencia el primer día, porque imagínense lo que pasó. Asimismo, el superintendente de escuelas publicó un tweet donde él aparece visitando algunas aulas virtuales y conversando con una profesora como si nada estuviera pasando. Pero la realidad real era otra, que nadie podía ni siquiera entrar en las páginas. Se espera que para mañana ya esté menos, ya haya menos problemas con la plataforma y que se reinicie finalmente este año escolar que tenía tanta ansiedad por comenzar y que ya vimos que ha estado tropezándose con algunas cosillas. Pero bueno, así son las cosas y así están las cosas en Miami-Dade, no solamente en el área de las escuelas que comenzaron hoy,
También los restaurantes reabrieron recientemente con la esperanza de poder sobrevivir, y de eso vamos a conversar en breve. Vamos a comentar, mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que la gran parte de negocios de comida están colapsados casi desde marzo, desde que empezó la pandemia, y ha sido una de las industrias que menos posibilidades ha tenido, no solo de ayuda, sino de recuperarse. Ha habido reaperturas, hay locales que tienen mesas afuera y están atendiendo, pero quizás con un 25, un 20%, un 30% si acaso, del ingreso real que tenían para poder cubrir todos los gastos de funcionamiento de estos locales. Las visiones más apocalípticas anuncian que más que solamente el 30% de los restaurantes existentes antes de la pandemia iban a regresar a negocio cuando se pueda decir que nos liberamos del virus. Pero bueno, esas son visiones apocalípticas. Otros no, el gobierno ha estado ayudándonos. Hay una nueva, bueno, ya nueva no, porque se inició esta junta de dueños de restaurantes desde principios de la pandemia para tratar de apoyarse. Ahí estuvieron algunos trabajando como de turnos, como eran las farmacias en Latinoamérica, que tenían unos días que estaban de turno y trabajaban toda la noche. Bueno, no, el turno de esos restaurantes era para que un día vendía uno y las ganancias se repartían, el otro día vendía otro, etcétera, etcétera, y así estaban tratando de sobrevivir. Esas son ideas buenas, pero no siempre cuentan con el apoyo de todas las personas inmiscuidas. Las pérdidas económicas de los restaurantes han sido grandísimas. Y tras dos cierres, en marzo y en julio, porque se había abierto, se había cerrado, se volvió a cerrar en julio, la reapertura se está percibiendo como una rara esperanza, pero con mucha incertidumbre, porque no se sabe hasta qué punto pudiera otra vez decir las autoridades que iba a empezar una nueva restricción. Lo cierto del caso es que hoy lunes es el día más esperado del verano, el 31 de agosto, por miles de restaurantes y cafeterías en Miami-Dade, porque a partir de hoy lunes han podido volver a reabrir sus salones por segunda vez en tres meses, pero eso sí con estrictas medidas sanitarias y muy similares a las que el gobierno condal estableció para combatir el coronavirus a principios de los contagios. Pues bien, a partir de hoy, como decimos, el condado Miami-Dade reactivó la guía de reglas sanitarias para los salones y con énfasis sobre todo en el uso de mascarillas, prohibido entrar a ninguna parte sin mascarillas, ventilación necesaria en los locales, en los exteriores sobre todo, mesas al aire libre y distancia de 6 pies entre mesas, además del uso limitado del aforo, el 50% del aforo usual, o sea, el 50% de la capacidad. De eso es que se les está permitiendo a los restaurantes que abrieron hoy, repetimos, con la esperanza de sobrevivir al coronavirus en estos tiempos tan difíciles. Hay que usar mascarilla hasta que el agua sea servida en la mesa, y si la persona se levanta, tiene que ponerse otra vez la mascarilla, vaya donde vaya, subrayó el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Estas son las nuevas reglas y hay que seguirlas a pie de la letra. Esperamos que este día, con mucha ansiedad, con muchos buenos deseos, dijo, las pérdidas han sido muchas y apenas recibimos el 30% de los clientes que venían antes de la pandemia. Bueno, esto lo comentó Mari Rodríguez, que lo mismo que atiende al público, asiste a la administración en la cafetería Mima's Kitchen en Coral Way y la Avenida 22. Este es un reportaje que estamos sacando del Diario de las Américas. De hecho, el local habilitó una carpa en el estacionamiento con sillas, mesas, ventiladores e incluso plantas para ornamentar el lugar, para hacerlo más, para hacerlo un poquito más amigable para la gente que llegaba y que no fuera plena calle, pero apenas uno o dos clientes acudían a consumir. Esto es otro lado de la situación, porque pese a que los restaurantes tengan la oportunidad de abrir sus salones con todas las reglas nuevas, hay muchos consumidores que todavía están reacios a asistir a esos sitios porque por naturales preocupaciones de coronavirus, de contaminarse. Si muchos de ellos, sobre todo personas de cierta edad o que han estado cercanos a contaminados o a personas que han podido sufrir, se sienten más reacios, según las encuestas, a salir a comer a algún sitio. Eso sí, pueden estar
siendo parte de las personas que piden la comida para que se la lleven a sus hogares, y ahí no, no tienen tantos problemas. El problema de ellos es sentarse en un sitio, ver que llegan otras personas, extraños que llegaron de otro carro, etcétera, etcétera. Todavía existe ese temor en muchas personas y eso atenta contra la reapertura. Ya no solamente es porque estén cerrados por la pandemia, sino porque ahora hay que volver a enamorar a los consumidores para que asistan con confianza. De hecho, como decimos, muchos locales simplemente están diciendo que no están dando la talla en números, en teoría, antes de que abra, incluso con lo que supondría tener un aforo lleno todos los días. El aforo que ahora tienen es de 50%. Con todo y eso, con todas las mesas, todavía estarían muy borderline de poder pagar sus obligaciones, facturas de gas, electricidad, televisión, etcétera, etcétera, que son obligatorias en estos locales. Tener que servir afuera en una terraza es muy complicado para los clientes, y con estos calores y humedad que hay en Miami es peor. Eso lo dice la misma señorita Mari Rodríguez, que trabaja en un restaurante en la playa. Ella recordó que antes en ese restaurante eran 2 empleadas y ahora son 6. No quiso decir el nombre para no tener problemas. Entre tanto, restaurantes populares como El Exquisito, el Old Lisbon, El Carajo, tuvieron que limitar sus ventas a entrega y repartos de un menú limitado a las puertas del inmueble por no tener espacio en terrazas. Es decir, que eso sí, no pueden abrir para nada. Yo diría que apenas tuvimos el 20% de lo que servíamos antes, aseguró Mario, un empleado del Old Lisbon. En efecto, las pérdidas económicas han sido grandes. Tras el primer golpe en marzo, el cierre que duró más de 2 meses, vino el segundo en julio, y ahora se percibe una rara mezcla de esperanza e incertidumbre entre dueños e incluso entre clientes de esos locales. Con esto estamos esperando que la reapertura en los salones sea un éxito. Eso lo dijo María, una empleada del restaurante Versalles en la calle 8, uno de los más populares de Miami. Pues bien, ellos pudieron habilitar una gran carpa en el estacionamiento para servir a comensales en ese sector, sacrificando el parqueo del local, pero también teniendo en cuenta que por los caminos verdes y alrededor de todo ese sector hay posibilidades de parqueo, y eso lo están aplicando, explicando ellos mismos, los dueños del restaurante y los que trabajan allí, para que ese Versalles, que es tan emblemático en nuestra ciudad, pueda volver a recuperarse. Ojalá no venga otro cierre, dijo uno de los empleados. Ojalá no volvamos a tener otro repunte de coronavirus, pero todavía tienen la inquietud en su rostro y el miedo de que de pronto le digan otra vez se cerró. Porque con cada cierre también hay lamentablemente el temor, el desaliento entre todas las personas que trabajan en esos sitios de que no volver, o de que van a volver de una manera temporal, o de que no va a ser algo duradero. Así que esperemos que eso no sea así. En el interín, Miami-Dade, el condado más poblado de la Florida, reporta ahora 500 y tantos nuevos casos diarios, bajando esa tasa de 1,000 y pico que había hace apenas 3 semanas. Una merma de más del 400%, si tenemos en cuenta más de los 3,000 que se reportaban, como dijimos, hace un mes. Según el informe diario del alcalde condal, la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días figura por debajo del 10% por quinto día consecutivo, exactamente un 8.81% menos. Esto también significa un mejoramiento significativo respecto a las 3 semanas atrás, cuando se reportó que 20% e incluso 28% cuando se incluían los casos reincidentes. Estaba grave la cosa hace 3 semanas. De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, establece la llamada nueva normalidad en menos del 10%, con tendencia al 5 por 14 días consecutivos. A partir de hoy, el condado Miami-Dade reactivó la guía de reglas sanitarias para los salones, con énfasis en el uso de las mascarillas, ventilación necesaria, por supuesto, al exterior, distancia de 6 pies por mesa, y apenas, como decíamos al principio, el uso del 50% del aforo del local. Hay que usar mascarillas, es lo que más recalcan las autoridades.
están ellos siempre pendientes de que todas las personas que abordan o que llegan los clientes lo hagan. Incluso la mayoría de los restaurantes tienen mascarillas ahí en la puerta para ofrecerse a las personas que por descuido, digámoslo así, han dejado la mascarilla en el carro o la olvidaron por completo. Con esto estamos esperando que la reapertura de los salones sea un éxito. Por ejemplo, Jean-Baptiste Mulpine, propietario de Plate, un pequeño restaurante, pero que es muy popular y muy acogedor y está localizado en Coral Way y la Avenida 21, prefiere esperar unos días más para opinar, porque él tuvo dos cierres repentinos y pérdidas incontables. Él dice que incluso cuando lo cierran y le dicen abre y está otra vez en plenitud y están fluyendo, están los pagos, etcétera, etcétera, otra vez cierra, eso frenó no solamente su actividad, sino la confianza y el manejo de los comercios en el momento. Yo no sé qué decir, dijo él, solo sé que apenas recibo algún cliente que otro. Antes de la pandemia facturaba más de $1,000 al día y ahora estamos haciendo menos de 200 y eso no da. No obstante, Baptiste se siente afortunado porque el propietario del inmueble no ha exigido el pago del alquiler. En ese sentido también han apoyado las autoridades, no solamente a los negocios, también a los propietarios de muchas casas, de muchas viviendas, a que se haga una mora, una suspensión de los pagos hasta que pase un poco esta situación y vuelva a recuperarse más la economía. Allí también él está agradeciendo eso. En el interín estamos nosotros también viendo que el alcalde está todavía pidiendo que por favor sigan las recomendaciones y las autoridades, aunque no lo dijo el alcalde propiamente dicho, van a estar con mano dura chequeando qué es lo que está pasando y quién está cumpliendo o no. Porque vamos a estar claros, a veces se relajan ciertas situaciones y es donde viene el peligro. Nadie quiere que eso suceda y por eso hay nuevas reglas en todos los restaurantes, sobre todo que hayan comenzado hoy. El gobierno comendal hoy precisamente ha sido que permitió esa reapertura como una prueba. A ver a dónde nos lleva esto, a ver si se estabilizan y si no, se van a tener que tomar otras medidas que ningún dueño de restaurante quisiera que se produjera. Ellos están hoy en la incertidumbre. Se estaba incluso diciendo a los habitantes que pueda que vaya a un restaurante hoy para que ayuden a esos comercios, pero como decimos, mucha gente está todavía un poco temerosa de reunirse. Básicamente hay nuevas, las reglas son nuevas, no existían hace apenas 6 meses y básicamente son similares a las que fueron establecidas por el gobierno en mayo cuando la crisis estaba apenas iniciándose para cuando las cafeterías y restaurantes abrieron tras el primer brote de la epidemia. Por ejemplo, vamos a comentar algunas reglas obligatorias a los comensales, a las personas que van allí. Para empezar, al llegar a la puerta del establecimiento tiene que tener la boca y la nariz cubierta con mascarilla, si no, no va a poder ingresar al local. Sea usted quien sea, ojo, cuando entre al local tiene que untarse gel desinfectante en las manos y dirigirse a la mesa que le asignan. Hay locales que pueden tomarle la temperatura incluso en la entrada e informarle si está apto para entrar o no. El uso de estos geles va a estar bien dispuesto en todas las puertas para que no solamente sea obligatorio, sino que sea fácil hacerlo y que usted siga adelante. También se permite hasta 6 personas por mesa, solamente 6 personas, siempre que sea posible y siempre que el local esté bien ventilado. Así que se acabaron las grandes fiestas, lamentablemente las fiestas de cumpleaños con grandes amigos, con muchas mesas pegadas, celebraciones de cualquier tipo, no, ahora solamente 6 personas. Una vez que se haya sentado el comensal, podrá retirar la mascarilla cuando sirvan el agua o cuando se disponga a consumir. ¿Qué quiere decir esto? Usted se sienta con su mascarilla, viene el mesonero, sirve el agua y de repente le pregunta si sabe qué van a tomar y le trae la carta. Una vez que dice usted, tráigame agua, tráigame soda, él se va o tráigame vino, ahí se quita la mascarilla y puede empezar a ver el menú y hacer su petición. Si usted por alguna razón, una vez sentado en la se levanta de la mesa, sea para ir al baño, para atender una llamada afuera, o por lo que sea, tiene que cubrirse otra vez la nariz y la boca con el tapabocas
Y esto quiere decir que mientras usted no esté sentado en su mesa, tiene que tener la mascarilla constantemente, pase lo que pase. Si no, lo van a poder remover del restaurante. Vamos a decirle que no va a poder estar allí. También se le pide que no toque puntos comunes fuera de la mesa. Si va al baño u otro lugar, lávese bien las manos con agua y jabón antes de regresar a donde estaba sentado consumiendo. Esto es obligatorio, así que por favor háganlo. La distancia de 6 pies entre las 2 sillas más cercanas de 2 mesas. El uso del salón, así como los espacios al aire libre, está limitado al 50% del aforo usual. Así que la capacidad permitida en tiempo de normalidad también más o menos es del 50%. El gel desinfectante tiene que estar disponible a la entrada y en cada mesa va a haber gel desinfectante, por si acaso. No se pueden vestir las mesas con manteles, los vasos, las copas y los cubiertos serán únicamente colocados cuando el comensal se siente en la mesa. Ya no van a haber cubiertos allí envueltos. Las puertas y las ventanas del salón tienen que permanecer abiertas para permitir la corriente de aire natural. Eso atenta en muchos locales debido al bochorno que se forma con el clima cálido aquí en Florida. El aire acondicionado tiene que estar funcionando de paso, pese a que estén abiertas las puertas para facilitar la circulación del aire. Son nuevas normas, ojo. Los empleados tienen que usar mascarillas y guantes desechables todo el tiempo. Todo el tiempo. El agua no puede ser servida como usualmente se hacía en tiempo normal. Tiene que ser servida en un recipiente cerrado que es únicamente vertida en el vaso por el comensal. O sea, ya nadie te sirve agua en los restaurantes. Con estas y otras medidas sugeridas por la autoridad de salud, se va a poder contrarrestar el contagio del coronavirus. A mucha gente le puede estar molestando, a mucha gente no. La mayor parte, la gente que es consciente y que sabe que estamos en una situación crítica, se adapta simplemente. Tampoco te están pidiendo demasiados sacrificios, sino una nueva óptica para que puedas disfrutar de la comida en un restaurante como lo hacía tanta gente durante tanto tiempo en esta ciudad tan bella. El coronavirus se propaga mayormente cuando una persona entra en contacto con otra persona infectada y cuando habla, estornuda o tose. Allí es donde está el peor problema. Por eso el uso de la mascarilla. Recuerden, no es que están protegiéndose ustedes mismos, están protegiendo también a los demás, por si acaso y por mala suerte ustedes están infectados. El toque de queda también, eso está permitiendo. Otra cosa que están diciendo las autoridades, recalcando, el toque de queda continúa vigente en todo el territorio Miami-Dade, toque de queda, incluyendo cada una de las municipales, entre 10 de la noche y 6 de la mañana, por lo que los restaurantes y las cafeterías solo podrán atender clientela en sus salones dentro de este horario. Vamos a estar claros. Si le sorprendió a la noche más de las 10 en un restaurante, no ha pagado esto y lo otro, el restaurante va a cerrar a las 10, nadie más va a poder entrar, pero ustedes van a poder ser permitidos terminar lo que estén consumiendo, los pagos, y después podrán irse sin tantos problemas. Puede que haya una que otra autoridad que les diga esto y aquello, o les aconseje que no estén en la calle en el toque de queda, pero no va a pasar más, sino de una alerta, de una simplemente aviso de rutina de las autoridades. Así que, de todas maneras, eviten estar en la calle después de las 10 de la noche y entre las 6 de la mañana. Eso está ahora vigente, lo recuerda el alcalde. El objetivo de esta criticada medida también del toque de queda, porque mucha gente le molesta, vamos a estar claros, es, lo anuncian las autoridades de Miami-Dade, para evitar fiestas públicas y clandestinas, porque ha habido bastante fiesta clandestina por allí, gente que no se aguanta celebrar su cumpleaños, y dicen, bueno, hay una pandemia, ¿y qué? No por eso voy a dejar de celebrar mi cumpleaños, no importa que la gente muera o que yo contagie o me contagie, ¿qué voy a hacer? Si me pongo a pensar en esas cosas, no voy a poder celebrar mi cumpleaños, aunque haya un virus por allí mortal, aunque pueda enfermar a mi familia, ¿y qué importa si tengo que celebrar mi cumpleaños? ¿Quién es más importante, yo o el resto de la humanidad? Pues yo tengo que celebrar mi cumpleaños, vamos a hacer una fiesta clandestina, vengan los panas que piensan como yo, y ahí nos divertimos, nos vamos a la casa y luego veremos. Y no puedo hasta decir cruelmente, y el que le toca, como en los partidos de fútbol de eliminatoria, en los penales,
en los penaltis, a veces justicia, a veces no. Pero al que le toca, le toca. Esperemos que no sea así. El objetivo, repetimos, del toque de queda es evitar las fiestas públicas, sobre todo las fiestas clandestinas. Y hay muchas personas que están en la calle a veces a ciertas horas sin nada que hacer y están contribuyendo a propagar el virus que nosotros estamos tratando de sobrevivir. Y hay gente que trata de enfermarse. ¿Qué les parece, señoras y señores? Aquí estamos. Con su permiso, vamos a tomar un traguito de agua. Y a seguir con este programa. Gracias por seguir con Pangea FM. Recuerden que nuestra aplicación está en las tiendas Google, en las tiendas Apple, para que ustedes puedan cargarla, se baja en segundos, no pesa nada, nos pones en contacto y sobre todo se enteran ustedes de cómo va la vida aquí en Pangea FM. Somos una radio que no ha detenido un segundo sus transmisiones pese a los momentos críticos que hubo en marzo. Todos recordamos esas tristes fechas, esas calles vacías en el mundo entero como nunca habíamos visto, señora y señores, y estábamos asustados de verdad, no sabíamos qué pasaba, sabíamos que había una enfermedad mortal por allí, pero ignorábamos tanto al respecto que nos tenía a todos asustados. Menos mal, hoy en día estamos un poquito mejor que en esa época, y de eso también hablaba el círculo de estudios que comenté antes, el círculo de conversación que estuve presente hace unos días, acerca de la influencia del coronavirus en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo decía, aparte, bueno, siempre, amigas y amigas, hay que evitar lo malo de su fallecimiento, por supuesto. Pero aparte de eso, se había logrado una especie de miedo colectivo, se había conseguido una especie de miedo colectivo cuando teníamos paralizados. Y más cuando veíamos a París solo, a Roma, a Washington, a las grandes capitales, Río de Janeiro, soledad total. Que no haya habido Semana Santa, que no haya Papa dado su bendición entre millones de fieles, ya era una cuestión que hasta al más pintado se le puede haber quebrado el bate, como se dice en béisbol, al saber que lo que estaba viniendo encima era una cosa tenebrosa, como ha sido y como es. Seguimos cuidándonos y seguimos nosotros tratando de avanzar, pasar la página, pero sobre todo cuidándonos muchísimo, 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 como todo lo que está pasando en este tiempo, como todas las cosas que nos están anunciando y como nos estamos acostumbrando de verdad a poder saber que vamos a sobrevivir a esta crisis. Entre ello, recordemos que hay estudios ya avanzados de la vacuna. Es posible que en pocos meses ya la tengamos y mientras el invierno se aproxima a pasos agigantados, de verdad, winter is coming, muchos de nosotros estamos preguntándonos, la opinión pública se pregunta si va a poder lograrse una vacuna a tiempo antes de los difíciles días de invierno de enero del 2021. Esperemos que sí, sobre todo aquí en el hemisferio occidental. Un médico y investigador especialista de las enfermedades infecciosas de la Universidad de Virginia dijo que atendió a un grupo de investigación y en muchas ocasiones la gente le preguntaba que si era seguro que se iba a sacar una vacuna exitosa que le permitiera evitar el COVID-19. Él decía, bueno, a fin de cuentas todavía no tenemos una para el VIH, para el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Pero ahora hay tratamientos más efectivos que han permitido extender el lapso de vida y la calidad de vida, sobre todo de los pacientes afectados. Ahora hay unas explicaciones que dan las autoridades acerca de lo que se sabe y lo que las razones de peso que hay y que permiten a muchos investigadores predecir que sí va a haber una vacuna antes del 2021, antes del invierno de los meses crudos de enero, febrero. Así que estamos a la espera y muchos médicos, muchos investigadores se han dado la tarea de tratar de explicar cómo es este sistema de lo que viene y estas vacunas. Así que ellos en un extracto
sacado en Lancet, una revista de medicina, han concluido varias cosas interesantes que queremos comentar con ustedes, sobre todo en torno a la esperanza de la vacuna antes del frío. Pues bien, primero y principal, ellos dicen que en el 99% de todos los casos del COVID-19, los pacientes superan la infección y el virus desaparece del cuerpo. Por eso muchas personas han tenido el virus incluso desde enero. Tenemos un caso cercano de nuestra querida Lorna Jacquis, que ella tuvo el coronavirus en enero y nadie sabía todavía qué era eso, porque apenas en China estaban diciendo a finales de diciembre en Wuhan que había algún problema ahí con un virus. Bueno, eso es otra historia. En algunas de las personas que han dado positivo en COVID-19, el virus puede permanecer en el cuerpo a un nivel bastante bajo hasta 3 meses después de superar la infección. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes deja de transmitir el virus a las personas 10 días después de haber contraído la enfermedad. Y todas esas son cosas que se están sabiendo ahora. Por ese motivo, debería ser mucho más fácil desarrollar una vacuna para el coronavirus que para otras infecciones como el VIH, al cual no se le ha dado tanta mecha ni se ha intensificado tanta la investigación como en cuanto al coronavirus, que está afectando a toda la humanidad. Lamentablemente el VIH afecta a una porción y quizás por eso no hubo tanta premura en agarrar una vacuna, en conseguirla. Bueno, lo cierto es que en la mayoría de los casos, el sistema inmunitario humano no logra curar la enfermedad de forma natural cuando hay casos graves. El SARS-CoV-19 no muta como el VIH y eso facilita enormemente el trabajo del sistema inmunitario. Repetimos, una persona normalmente que no tenga una condición médica, dicen los especialistas, y que pueda contraer la enfermedad si se atiene a las reglas sanitarias y de verdad puede sobrevivir a la enfermedad debido a que se cura, debido a que usan medicinas, debido a que toman reposo debido a que se aísla, va a poder decir que agarró una inmunidad y que está libre de este terrible problema. Otra cosa que dicen los especialistas, los anticuerpos evitan la infección. Los anticuerpos de una persona normal, por lo general, van a evitar la infección. Así que, como se decía al principio, recuerden que cuando comenzó esta crisis, se acentuaba que las personas de la tercera edad eran los que estaban más en problemas. Luego se mostró que todo el mundo está en problemas, hasta bebés han contraído el coronavirus. Después que se supo eso, de que no solamente afectaba a las personas de la tercera edad, pues ahora se sabe que el sistema inmunológico humano, por lo general, puede darle buena pelea a esta infección, sin querer decir que no se vaya a producir, sin querer decir que no se vaya a poder agravar, pero por los momentos una persona normal puede, en muchos casos, contraer la enfermedad y superarla con mínimos problemas, tanto respiratorios como de medicinas. El virus necesita la proteína S, una proteína para adherirse y entrar en las células humanas y reproducirse. Y las investigaciones demuestran que los anticuerpos, como los que son creados por un sistema inmunitario humano normal, pueden, unidos a la proteína S, neutralizan al virus. Es decir, que esa proteína S en organismos normales está bien solidificada y puede hacer rebotar ese virus. No quiere decir, señalan los especialistas, y este reportaje que lo tomamos de la BBC, de BBC Mundo, no quiere decir, dicen los especialistas, que eso signifique que hay una inmunidad de per se con el virus si uno hace esto, o si no haces nada, o si te da la gripe y la pasas. No, todavía hay mucho que hacer y todavía hay mucho que cuidarse. Otra de las cosas que dicen, ya se sabe cómo elaborar una vacuna segura. Por eso es que los rusos están bombos y platillos con la famosa Sputnik 5, como le pusieron a su vacuna, un poco pomposamente, ¿no? Como por decir, somos los primeros. Recuerden que la Sputnik fue la primera, el primer objeto, el primer satélite que circunvoló al mundo. Y ahora ellos quieren decir con la Sputnik 5, con su vacuna, que son los primeros también. Cosa de la publicidad que ellos piensan que puede funcionar. Pero bueno, ahora a nivel general, y por eso está la vacuna de Oxford, está bastante
avanzada, lo que se está probando en Italia, en España también, incluso amigas y amigos, en Cuba se está probando una vacuna apoyada por cierta gestión médica que hay allí, ellos lo dicen de esa manera. En Australia, hablemos de los países donde seriamente se puede producir algo así, Australia, Italia, Estados Unidos, están bastante adelantadas la manera de producir una vacuna segura. También existía el temor de que antes, bueno, hasta hace poco, para poder probar una vacuna, para decir, por ejemplo, tengo la vacuna de sarampión, había que hacer muchas pruebas, había que de verdad estar totalmente seguro y había que pasar, tenía que pasar mucho tiempo para decir, aquí la tengo, se la pueden inocular al mundo. La presión del COVID-19, la presión y el miedo mundial obligó a que muchas de esas barreras se aceleraran, se estrecharan. Hay gente que tiene esa desconfianza, que por el apuro con la vacuna se están dejando por debajo algunos efectos secundarios que pudieran ser luego lamentables. Esperemos que no, no hablemos de cosas malas. Lo cierto es que hoy en día se sabe cómo elaborar una vacuna segura. Y esto también muchos investigadores han podido, debido a que hay sustancias que ya están probando con cierto éxito, han también podido investigar, saber, deducir qué efectos secundarios pueden estar produciendo esas vacunas. Un efecto secundario, por ejemplo, que ha sido observado es la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos, como lo llaman ellos. Y esto sucede que los anticuerpos no neutralizan completamente el virus, sino permite que entren en la célula de manera silenciosa, que parece que te hubieras curado y no, ahí están. Eso es uno de los efectos secundarios. Ellos también repiten muy raros, pero es una de las cositas que ellos están investigando. Otro posible problema. Algunas vacunas es una reacción alérgica que lleva a una inflamación pulmonar, como se detectó en algunos pacientes a los que se administró la vacuna de manera experimental contra este virus. No solamente contra el COVID-19, sino que habían probado esta misma vacuna con otro virus respiratorio y lamentablemente produjo esas inflamaciones pulmonares que todavía no están libres de producirse como efecto secundario. Eso lo están advirtiendo muchísimo. Esto es bastante peligroso, como saben, puesto que esa inflamación dificulta la respiración. No obstante, los científicos aseguran que saben cómo desarrollar nuevas vacunas para contrarrestar ese tipo de alergia que ellos deducen no se produce en todo el mundo, en todas las personas, sino que en alguna pequeña porción, pero están ya preparando vacunas para combatir esa reacción alérgica. Para concluir esto, esta conversación de las vacunas, y ya casi porque el tiempo vuela, son las 3:49, recuerden que el profesor Edgar Paredes viene con el noticiero Pangía después de este programa. Para concluir la conversación de las vacunas, hay 5 vacunas que están en desarrollo. En Estados Unidos hay varias y se están desarrollando a través de algo que se llama la Operación Warp Speed, velocidad de emergencia, pudiera decirse. El objetivo es suministrar 300 millones de dosis de una vacuna segura para enero del 2021. Eso es lo que están planificando las autoridades aquí. El gobierno de Estados Unidos también está realizando una inversión multimillonaria en esto, miles de millones de dólares, para 7 vacunas diferentes contra el COVID-19. 7 versiones se están promocionando. Y al apoyar el desarrollo de estas tantas vacunas, también el gobierno se está asegurando de que tengan algo bastante, bastante seguro y tratando de ir sobre una vacuna que cubra todos los frentes sin excluir ninguno. Hasta que una de esas vacunas no resulte totalmente segura y eficaz en los ensayos clínicos, los norteamericanos no van a poder disponerla sino hasta el 2021. Repiten las autoridades, la gente que está por detrás, hay bastante buenas noticias, el desarrollo está muy adelantado y en esta operación de emergencia para producir una vacuna, Estados Unidos está también allí en la punta, o viendo la vacuna rusa, que dificultamos que se produzca ni siquiera una vacuna de esa aquí en Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Aquí las cosas están así, así están las cosas, así está el mundo, así está el shock y así está Pangía FM. Ya
finalizando el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Regresamos el miércoles. Tenemos a un cantante, a un cantante que está revolucionando y que lo tenemos aquí el miércoles en una entrevista exclusiva. No se pierdan nuestras redes para que sepan de quién se trata. No voy a adelantarlo porque prometí no hacerlo para que caiga el bombazo el mismo miércoles. Así que ya lo saben, no se pierdan este programa el miércoles a las 3 de la tarde. Mañana Mili Borges a las 3 en Wake Up y sigan con la programación de Pangea. Ahora el profesor Edgar Paredes en su noticiero Pangea FM. Gracias, amigo Tom. Los quiero mucho, amigas y amigos, por acompañarnos. Este programa se autodestruirá en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uf! No se destruyó. Salud y que todo esté bien. Feliz semana, amigas y amigos de Pangea. Queden con el profesor Edgar Paredes en el noticiero Pangea FM. Hasta la vista y los espero el miércoles con nuestro gran amigo y gran cantante que les va a sorprender. No les voy a decir el nombre, aunque tengo estos minutos finales. No se los voy a decir. Hasta luego, Tom. Los quiero mucho. Salud. Viva Pangea, la radio del futuro que se escucha hoy. Baje la aplicación. 10, 9, 8.